mensaje. Y Uh-huh. yo en ese momento dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a investigar y Claro. encontré un campamento. Esto es On Post. Muy buenos días, ¿cómo están de nuevo? Vamos a transmitir hoy con Eugenia González Ballesteros, modelo guapísima, que bueno, es una mujer emprendedora y nos va a platicar muchas cosas acerca de su trayectoria. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, muy bien, ¿y tú? Ya muy feliz, todo súper bien, muchas Ay, no gracias. te ¿Tú cómo preocupes, ahora sí. estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, que nos platiques, que nos cuentes. En On Post estamos Ay, felices de igualmente. poder conectar contigo. Gracias, no, gracias a ustedes por incluirme, estoy muy contenta de estar con ustedes, yo también. Sí, 26 años, modelo, 26 años, súper sí. reconocida, maravillosa Ay, de qué hecho, linda. lo que haces. Eres Gracias. camaleónica. La gran virtud de una modelo, ¿no? Sí, fíjate que sí me han dicho mucho eso y lo he aprendido también como a valorar más y utilizarlo a mi favor, porque sí realmente como que tengo esa cualidad y me encanta tenerla, porque así como que te puedes adaptar a diferentes ambientes y cosas, entonces es súper padre. También aparte como que el raw beauty está haciendo algo como muy en tendencia y me encanta porque las mujeres están aprendiendo a enseñar y no tener miedo de enseñar más allá de lo que hay detrás de un maquillaje, tu ser, todo, ser auténtica más que nada, es algo muy importante que existe hoy en día. Sí, está increíble. Y aparte más con esta pues nueva normalidad y la pandemia, pues todo ha cambiado, ¿no? Entonces, Claro. más natural ha sido como la moda. También ha ayudado a que las personas estén aprendiendo un poquito más de cada quien, porque ahorita todo el mundo ya está más en redes sociales, las personas están aprendiendo sobre lo que está pasando en redes sociales. Entonces ha sido una gran, gran parte sobre todo esto de todo lo que viene siendo el tema COVID. Sí siento que Sí. las redes sociales han impulsado todo muy, muy cañón. Pues qué mejor también que como que todos también al mismo tiempo empezaron como que juntos y aprendieron juntos, porque relativamente es algo nuevo. O sea, Sí. todavía las personas no estamos tan acostumbradas a hacer compras online. Oye, las personas todavía como que están acostumbradas al ir a una tienda, a tocar las telas, todo, y pues ahorita esto es como una tendencia nueva que está sucediendo que a mí en lo personal me encanta. Aparte estamos descubriendo marcas nuevas, diseñadores nuevos, y hay un talento en Latinoamérica impresionante. O sea, no me termino de sorprender con la cantidad de talento que tenemos y estoy muy emocionada que tengamos tanto talento. ¿Cuál es tu diseñador mexicano favorito? Pues mira, te voy a decir, la verdad es que hay unos diseñadores increíbles. A mí Chris Goyri se me hace espectacular, tiene un ojo y una visión increíble, pero una persona que tengo así muy cerca de mi corazón es a Sandra Whale, porque fue una de las primeras marcas con las que empecé a trabajar, de marcas así mexicanas, y aparte tiene unos diseños, unas cosas increíbles, y ha estado empezando ahorita con todo también los vestidos de novia, o sea, como que se ha ido creciendo muy, muy cañón y es una marca que yo quiero mucho. Todo lo que hacen siempre tienen como un detrás, o sea, una Sí. historia de sus raíces. Entonces, cada prenda, cada diseño siempre va a tener no nada más lo que viene siendo pues una pieza hermosa, sino, oye, tiene una historia, o sea, en ese momento el diseñador estaba pensando de dónde creció, en dónde se crió, en su familia, sus raíces. Entonces eso a mí se me hace súper padre, que es algo que he visto que los latinoamericanos tenemos como muy arraigado. Quiero que me platiques tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? Pues fíjate que no fue algo en donde alguien más me lo dijo, sino yo desde que tengo que 13, 12 años, súper chiquita, empecé a tener un amor hacia la moda. Todo lo que viene siendo el mundo de la moda, los diseñadores, las ciudades de la moda, no sé, Nueva York, Milán. Y empecé a estudiar mucho también las revistas de Vogue. O sea, yo te puedo enseñar, tengo una colección de revistas desde el 2012 de Wow. puras Vogue, sí, me encanta. Y empecé a ver a todo el tema de las modelos, ¿verdad? Entonces era algo que yo soy muy fanática de la actuación y el modelaje tiene mucho de eso. Porque es interpretar un papel, es interpretar, oye, cómo quieres que la marca vea la vestimenta o el entorno. Y yo les comenté a mis papás y fue como que, a ver, time, ¿y cómo está? O sea, estás muy chiquita, tenía 14 años. Y me dijo, ¿sabes qué? Ponte a investigar sobre un campamento de modelaje.
Y yo en ese momento dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a investigar y Claro. encontré un campamento en Nueva York que se llama Modeling Camp, que vi que tenía muchísimas, o sea, muchísimas referencias buenas, que han trabajado con varias revistas y varias marcas reconocidas. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Encontré esto. Y me dijo, ok, vamos a ir, te vas a meter a este campamento, si te gusta. Y yo me doy cuenta que si eres buena, o sea, me das a tener que demostrar que eres buena y Ajá, que te claro. gusta, Para pues poder. va. Sí, la verdad es que mis papás siempre fueron súper, o sea, me han apoyado mucho en a lo largo de toda mi carrera, desde que quería ser modelo y luego con la influenciada. Y deja tú, o sea, aparte también tienen muchas cosas, o sea, está padre también que poderlo platicar con tus papás porque tienen demasiados puntos de vista diferentes y te ayudan. Y claro Claro. que quieren lo mejor para ti, entonces te van a dar los mejores consejos. Y pues Claro. como te decía, pues me fui a Nueva York y me fue súper bien, me encantó. Mi papá pues te hacían una sesión de fotos, te enseñaban más o menos a cómo a interpretar, a hacer movimientos, poses, todo. Y pues lamentablemente no hubo ninguna, o sea, iban así como agencias a ver si contrataban a alguien, pero pues lamentablemente no fue así. Pues también la altura influye mucho y más en Nueva York, que en Nueva York, pues oye, están buscando modelos de 1,80, ¿sí me entiendes? Gracias al campamento, las personas que estaban como las responsables de ese campamento hablaron con mis papás de que, ok, mundo pasarela, Eugenia, no, pero en fotos que Sí. siga dándole porque puede llegar lejos. Entonces, ahí fue donde mi papá dijo, no, pues sabes qué, ya, o sea, está bien, éntrale, dale, haz lo tuyo. Sí, o sea, yo obviamente nunca dejé mis estudios ni nada, o sea, no fue así como que dejé mi carrera ni dejé mis estudios, todo lo del modelaje vino aparte y ha sido como un hobby, deja tú, ese hobby pues se ha convertido casi nada en una carrera, Sí. entonces, pues yo feliz, es una de las cosas que más me gusta hacer, es una adrenalina bien padre aparte. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuándo se te ocurrió tener tu negocio, ser emprendedora? Esta es otra historia también. Fíjate que con lo dulce fue más que nada, yo pues como que me gustaba mucho la cocina, pero nada más como que el hecho de los postres. O sea, me encantaba ver cosas así en la tele donde hacían postres. Total, empecé a picar y empecé a hacer postres y lo empecé a subir a Facebook. Y empecé a tener muchos comentarios de cómo yo quiero, lo quiero probar, lo quiero probar. Y yo, ¿cómo? Pues nomás lo subo a mi casa, o sea, no es. Pero una vez en donde ya fue así como que ya los voy a empezar a vender, fue una amiga que me dijo, no me importa si no los vendes o no, te voy a pagar esto y quiero que me hagas este cheesecake. Y fue como que, pues creo que aquí Hay tenemos negocio. mercado. Sí, qué bien. Y desde ahí me empecé a meter bien cañón. Fíjate que nunca, o sea, nunca me metí a clases. Empecé a aprender mucho por YouTube. Fue un método de enseñanza que me ayudó bastante y he ido aprendiendo. Digo, claro que me encantaría irme a estudiar repostería, así ya más cañón en todo lo que viene siendo decoración, Sí. pero por lo que sé y por lo que aprendí hasta ahorita, pues, va todo bien. Gracias a Dios. Sí, qué bien. Es que eres toda una mujer que inspira. Por eso estás en nuestra sección de mujeres que inspiran, porque la verdad, pues desde muy chiquita, ¿no? Seguiste tu corazón, tus instintos, tu familia, el Sí. apoyo. Eso que a veces no se platica o no se dice, el apoyo de tu papá, de tu mamá es fundamental. Aquí en México, Claro. las raíces son familiares al 100% y qué maravilla que los papás apoyen tanto talento, creyendo en sus hijos y en sus hijas. Siento que es lo más importante para que una persona llegue a ser la persona que quiere ser. Digo, obviamente, pues muchas personas no llegan con ayuda de sus papás, pero muchas veces desde que estás chiquito, la primera persona que quieres impresionar o la que quieres rendirle como cuentas o quieres enseñarle lo que haces es, pues, a tus papás, Claro. son tus figuras y es como tu modelo a seguir. Entonces, el hecho de que te apoyen te impulsa mucho y te da esa seguridad para seguir adelante. ¿Cómo le haces para tener al amor de tu vida, a tu negocio, modelando? ¿Cuál es el secreto? Por favor, Ay, platícanos. Dios, pues secreto. Yo en la mañana es tipo, necesito estar en mi modo zen, como que empezarme a preparar para el día, ¿ok? Más que secreto es amar lo que haces y amar lo que tienes y saberlo aprovechar y también al mismo tiempo como que
quieres expresar ese amor hacia las demás personas. Es también planear tu día y ponerle cierto tipo de amor a cada cosa, porque te digo, haz de cuenta, con Jorge, mi esposo, pues es pues ese amor que le tengo, esa dedicación que le tengo, por ejemplo, eso, a mí me encanta hacer de comer, entonces siempre como que una parte así mía para él es hacerle un platillo súper rico todos los días. Fíjate que sí, hubo un boom así muy cañón en todas las personas que, a ver, yo vi que subió una receta de tipo, súbela, súbela, y demasiada gente la estaba tratando. Y sí está muy padre porque al mismo tiempo también le estás transmitiendo tu amor en tus recetas a las demás personas. Cuéntame, regresando al tema de la moda, ¿qué nos aconsejas a todos los consumidores? Siento que ahorita es un momento donde tenemos que apoyar local sí o sí. Estamos en un momento de crisis, lamentablemente. México se está viendo muy, muy afectado económicamente. Entonces, oye, pues qué padre que a final de que estás apoyando al consumo local, al consumo mexicano, estás aprendiendo cosas nuevas, estás aprendiendo de diseñadores nuevos y del talento mexicano. Sí, completamente. Las redes sociales ha hecho justo que los conozcamos y que sepamos de su valor y su historia. Pero sí, como Exactamente. poner atención a todo lo que hay a nuestro alrededor para consumir local. Siento que las influencers también tenemos como una responsabilidad muy grande de transmitir ese amor por las marcas mexicanas. Es nuestra gente, son nuestras raíces, es nuestra gente, somos nosotros. Entonces, qué mejor que apoyarnos a nosotros y llevar ese mercado a un nivel mucho más alto, que yo creo que lo hemos estado logrando, ¿eh? Yo sí creo que se ha logrado muy cañón. Por ejemplo, no sé, tú quieres una bolsa que es una pieza única de un diseñador mexicano, que aparte de tener una historia increíble, pues estás apoyando a tus raíces. Digo, le das, puedes tener un outfit totalmente negro y esa bolsa puede literalmente llegar a cambiar todo. Sí, Entonces son statement pieces que aparte de ayudar al medio ambiente, porque obviamente no estás comprando fast fashion y es esa pieza única que puede ser reusable. eso es maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias, Eugenia, por No, este. hombre, a ti. Me encantaría próximamente verte en persona, ya terminando este Ay, confinamiento, hacer sí. una entrevista, a lo mejor irte, no sé si tienes un photoshoot o algo, ir ahí a entrevistarte, estaría increíble. Claro, estaría increíble. Yo, puestísimas. Pues muy bien, Eugenia, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tengas un súper día. Muchísimas felicidades por todo lo que Muchísimas gracias. muchísimas felicidades y muchas gracias por compartir en tus redes sociales todo lo que haces, abrir tu corazón, para que la gente también sienta esta empatía y genere como esta autoconfianza, autoestima, sepa que si quiere algo lo puede lograr, como tú lo Claro. has logrado. La verdad es que eres una maravillosa persona. Ay, qué Deseo todo lo hermosa mejor, eres. que la vida te llene de bendiciones y que sigan los éxitos a todo lo que da. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tenerme, considerarme. La verdad es que significa mucho. Y aparte, o sea, hoy me hiciste toda mi mañana con todo lo que me has dicho. De verdad, lo aprecio muchísimo. Me llevo cosas muy bonitas al corazón. Gracias, de Ay, verdad.